el impío se aleje de su camino y el malvado de sus pensamientos y se conviertan al Señor. De ese modo se compadecerá de ellos, ya que el sumo no es misericordioso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos, ha dicho el Señor. Y así como el cielo es mucho más alto que la tierra, también mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. De igual modo que la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan de nuevo a él, sino que por el contrario humedecen la tierra y la hacen fértil, haciendo que en ella crezcan semillas para sembrar y pan para comer. También habrá de suceder de igual modo con la palabra que sale de mi boca. No volverá de nuevo vacía a mí, sino que por el contrario hará lo que me place. Y ella conseguirá aquello para lo que fue enviada. Señor, ten compasión de nosotros. Que la ceniza vuelva a la ceniza y el polvo al polvo. Así pues, queridos hermanos, debéis marcharos alegres y llenos de paz. Amén. Mi más sincero pésame. Joy, sé valiente, muchacho. Resignación, señora Cousins. Ánimo, pequeño. Ten valor, hijo. Ánimo, Joy, eres todo un hombrecito. Gracias. Quizá no nos recuerdes. Somos tío Brad y tía Margaret. Gracias. Ahora eres tú el hombre de la familia. No sabes cuánto lo siento, hijo. No lo consigo. Me resulta imposible acabar la torre. La verdad es que sé muy bien cómo se hace, pero si no estás a mi lado, no me divierte. Hace rato que trato de pensar en lo que me dijiste. Todo el rato estoy tratando de hacerme a la idea de que estás aquí a mi lado, pero eso me entristece aún más. Papá, te encuentro tanto a faltar. Muy bien, magnífico, demuéstrame de lo que eres capaz, Joy. Vamos, lanza canasta. Rápido, hijo, trata de hacerlo. Vamos, inténtalo. ¡Eso es! Bien, Joy, repite el tiro, demuéstrame lo bueno que eres, demuéstramelo, ¡vamos! ¡Escute! ¡Cógela! Mucho de menos. Ahora
no, quieta. Quiero que cuando aparte las manos de mi cara todo se detenga de nuevo. Por favor. ¿No me habéis oído? ¡Parad de una vez! Thank you.
luces han empezado a moverse de un lado a otro. ¿Recuerdas a Charlie, el pequeño robot que me regalaste las pasadas navidades? Pues ha empezado de pronto a sonar de un modo ridículo. La verdad, es para volverse loco. Oye, si puedo irte, ¿por qué no puedo también verte? No lo comprendo. Te aseguro que noto claramente tu presencia. Bueno, por otro lado, no hay mucho que contar. Ah, sí. Al fin la boba de Jessica se ha largado de casa. Ya era hora, porque dentro de 2 semanas debo volver a la escuela. Es una lata, pero a lo mejor puedo entrar este año en el equipo de baloncesto. Dios mío, protégenos. No vuelvas a dejarme de nuevo sola. ¿Me lo prometes? No debes hacerlo. No lo hagas jamás. Por favor. Papá, te quiero mucho. Estuvimos hablando de nuestra amiga la gallina y explicamos su sistema de poner huevos. Pues bien, hoy examinaremos a fondo uno de esos huevos. Tal como quedamos, espero que todos hayáis traído uno. Un huevo de gallina está hecho de tal modo que es imposible romperlo en sentido longitudinal. Hay que sostenerlo de modo que la punta señale hacia arriba. Más tarde os explicaré la razón. Me parece que no le va a gustar la broma. Ante todo, deberemos examinar el color y la forma. Esto te recordará a tu padre. Bobby, si sigues comiendo así, vas a reventar. Joey, ¿qué tienes ahí? ¿Puedo verlo? Muchachos, en mi opinión, este tipo de bromas es muy cruel. Si vuestro padre hubiera muerto, entonces... Pero no está muerto. Yo ya hablo por teléfono con él. ¿Qué significa esa estupidez? Es cierto, él mismo lo dice. Bueno, bueno, ya es suficiente. Joey quería mucho a su padre. Y sin duda piensa a menudo en él. Tal vez no se haya hecho la idea de que no volverá a verle. Precisamente por ese motivo, no me parece bien que os burléis así de él. Joey, ¿dónde está tu huevo? ¿Te lo ha quitado alguien? William, ¿se lo has quitado tú? No, yo no lo tengo. ¿Bernie? Yo no. ¿Michael? No, yo no he sido. Estoy esperando una respuesta. ¿Quién se lo ha quitado? Vamos, chicos, responded. Está bien. Como queráis. Al acabar la clase os quedaréis repasando. ¡Oh, no! ¡Haréis lo que os digo! Una broma bastante macabra. Es evidente que no aceptan a Joey. Que yo sepa, no tiene amigos. Lo he intentado todo sin conseguir nada. No lo comprendo. Creí que se había recuperado. Si no, no le hubiera mandado a la escuela tan pronto. Le falta su padre, ese es el problema. Sí, lo sé. Y hay algo más. Los niños se burlan de él porque asegura que habla con su padre por teléfono. ¿Eso es lo que dice? Sí, así es.
una última noticia. Anoche en muchos domicilios de la ciudad sonó el teléfono intermitentemente. Al parecer no fueron casos aislados. A su vecino le sucedía lo mismo. Hacia las 22 horas, toda la red telefónica de Virginia Beach se vio bloqueada durante más de media hora. Bien, pasemos al tiempo que tendremos mañana. Según los últimos datos, será un día delicioso. Cielo azul, sol, y al anochecer tal vez aparezcan algunas nubecillas. La temperatura... ¡Joy! No te preocupes, Scooter. Charlie no te hará nada, viejo cobarde. Seguro que no viene porque se ha caído. ¡Joy! ¿Qué haces allá arriba? No tardes, vamos a cenar enseguida. Quieto, Scooter, no pasa nada. ¿Qué será eso? ¿Joy? Charlie, cálmate de una vez. ¿Cómo has podido resistirlo, amigo? Estarás mejor a mi lado que en el cuarto de los trastos viejos. ¿Scooter? Joy, te doy 5 segundos. Vamos a cenar. Se te está enfriando. Voy enseguida. No verás la tele. Estaba viendo los dibujos. Acaba de cenar rápido y vete a la cama. Bébete la leche. Dios mío, no es posible. ¿El qué? Lo que acabas de hacer. Dámelo.
Bien, repítelo. Es magnífico. ¿Quién te lo ha enseñado? Es un truco estupendo. No es ningún truco. Naturalmente que lo es. No trates de engañarme. Repítelo, hijo. Ahora no quiero. Oh, por favor, Joy. Ay, ya lo sé, el truco está debajo de la mesa. Dímelo, quiero saberlo. No existe truco. No. ¿Cómo lo haces? Me lo propongo. ¿Y basta con eso? Cuento con la ayuda de papá. ¿Papá? No debes asustarte. ¿Que no debo asustarme? Yo contestaré. Tranquilízate. ¿No ves que no ocurre nada? Vida. ¿Qué intentas conseguir? Jonathan Fletcher fue uno de los últimos grandes de las variedades. En los años 30 creó su propio espectáculo Fletcher y Fletcher, un conjunto de números que mantuvo en toda su carrera. Cuando su esposa y su hijo fallecieron trágicamente en un accidente, se retiró durante algunos años y no regresó hasta... Contéstame, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Hasta su muerte, ocurrida en 1954, durante un voraz incendio. Por aquel entonces, fueron muchos los que negaron categóricamente que el cadáver calcinado encontrado en uno de los camerinos fuera el de Jonathan Fletcher. Sin embargo, lo que no se encontró nunca fueron los restos de su muñeco, del que no se separaba jamás. ¿Qué quieres decirme con esto? Muñeco, vamos, responde. Personaje de carácter voluble y malicioso que no tardó en hacerle famoso. Toda la vida del artista estuvo rodeada de trágicas circunstancias y solo al final la suerte... ¿Por qué sale ahora mi madre? A ella déjala. ¡Mamá! Por favor, no le hagas nada, déjala. Hazme caso, he dicho que la dejes. ¡No lo hagas! ¡Calla! ¡Ah!
¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dejado fuera? Joy, qué susto me has dado. ¿Es que quieres matarme? Joy, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no estaba encendida la luz? Cuéntame qué te pasa. ¿Tú nunca has sido un cobarde? ¿Eh? No tengo miedo. Estaba segura. ¿Has telefoneado otra vez? Joy, hay algo que no entiendo. ¿Qué pasó en la cocina? ¿No quieres decírmelo? No puedo. No puedes. Está bien. Está bien. Mañana seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Sobre el nuevo fallo en la red, comunica que tampoco los expertos consultados hasta el momento han podido ponerse de acuerdo acerca de las causas de este nuevo fallo. Algunos de ellos opinan que podría tratarse de fenómenos extraterrestres todavía desconocidos. El mensaje debería abrirse a parapsicólogos para su definitiva explicación. Se ruega a los abonados de Virginia Beach que tengan todavía un poco de paciencia y sepan reprimir su lógico enfado y sus manifestaciones de disgusto durante unos días. Yo no he sido. Tal vez hayamos que tú no has sido. Una nueva era de la comunicación. Que tú no has sido. De veras. Antes de solicitar una conexión, precisemos el certificado de algún curso. Dios mío, Joy, ¿por qué haces esas cosas? ¿Quieres decirme de una maldita vez qué es lo que está ocurriendo? ¿Me prometes que no se lo dirás a nadie? Naturalmente. Informar sobre el tráfico en nuestras carreteras. Está enfadado. Quiere meterse en nuestras vidas. Nos vamos dentro de media hora. Saber por qué no has asistido hoy a la escuela. Tenemos que ir a casa de mi tía Jessica. Es una lástima. De veras. Menudo cobarde estás hecho. ¿Por qué hace ese ruido? Intenta decir algo. Vamos, no me vengas con cuentos. ¿En serio? ¿Es cierto?
pero... Les está bien empleado. ¿A qué viene eso de jugar con petardos? No hemos sido nosotros, ha sido Joy. Oiga, ¿cómo ha entrado aquí? Discúlpeme, la puerta estaba abierta, oí la radio y... Verá, Joy no ha venido hoy a clase y, claro, he decidido venir a verla. Bueno, esta mañana se quejaba un poco de dolor de garganta. Por ese motivo le he dejado en la cama. Acabo de verle en el jardín jugando con un par de niños. Son tremendos. Ay, qué torpe soy. Tome esto. Gracias. No hacía nada malo. ¿Ha meditado sobre mi proposición? ¿Qué proposición? Acudir a un psicólogo infantil. Disculpe, será mejor que dejemos el tema para otra ocasión. Creo que... ¿Qué ha pasado? Será mejor que no se preocupe por mi hijo. Yo me ocuparé de él. Increíble. ¿Pretende acaso afirmar que Joy, un muchacho, puede entrar en contacto con los difuntos? Para Joy... Peter no está realmente muerto. Pero, ¿cómo habla con él? Muy sencillo, a través del teléfono. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego... La verdad, no entiendo qué quiere decir, pero me preocupa mucho. Vámonos. Espere un momento. Juraría que dejé el muñeco aquí. ¿Muñeco? Sí, el que encontré en el jardín. Eso no cambia las cosas. Jamás había visto algo igual. Una sola mirada y ¡boom! Han explotado. ¿Quieres decirme cómo se lo explico a mi hermano? Porque es bastante increíble, ¿no crees? Ahora no te irás a poner a llorar. Claro, como a ti te da igual. ¿Qué os parece si secuestramos a Joy? ¡He venido! ¡He descubierto algo! ¡Rápido! ¡Hay que bajar a un sótano! ¿No tienes miedo? ¿Qué cosas tienes? Explorar a fondo. Oye, está muy oscuro. Esperad, tengo un encendedor. Aquí hay una caja con vela. Dame una. Este es un súper escondrijo. Fijaos en eso. ¡Guau! ¡Wow! Me parece que el techo se va a hundir de un momento a otro. ¡Eh! ¡Mirad lo que hay! ¡Una máquina con muñecos autómata! Será divertidísimo. Prueba a ver si funcionan todavía. Vamos, a lo mejor podemos conectarla.
Joy, vamos a cenar enseguida. Es como andar por la ciudad. Por favor, dile que no toque mis cosas. Joy, ¿qué significa esto? Vamos, siéntate a la mesa. Solo lo estaba mirando. Martín, ¿quiere darme su plato? Martín, su plato. Claro. Joy, acércame tu plato. Dios mío, ¿ha visto eso? Joy, nos vas a dar la cena. Joy. Joy, deja eso y empieza de una vez a comer. Tu madre y yo creemos que lo mejor para ti es que vuelvas mañana a la escuela. ¿Qué te parece? Hijo, te están preguntando. No pienso volver a la escuela. No debes preocuparte por los otros niños. Creo que lo mejor para ti sería... Bueno, me refiero a... Que nadie se opone a que tengas tus pequeños secretos. Joy, lo que Martin quiere decir es... que hay que poner fin a esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿me das tu palabra? Martín, se le enfría la cena. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? Me he quemado la mano. Joy, ¿qué has hecho? Venga, tiene que meter la mano en agua helada. Duele horriblemente. A ver, no, 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 aquí. Traeré cubitos de hielo. ¿Estás segura de que ha sido Joy? ¿Quién si no? Una vez leí que fenómenos parecidos se presentan durante la pubertad. ¿Pubertad? Si tiene 9 años. Ella lo ha descubierto todo. Sí, pero me dio su sagrada palabra de honor de que no diría nada. ¿Por qué no me dejan en paz de una vez? No, no tengo ganas de volver a la escuela. ¿Cómo les odio? Les odio a todos. No, él no es simpático. Es simplemente estúpido. Habla conmigo como si fuera un niño de pecho. De veras, te aseguro que puedo cuidar muy bien de mí mismo. Está bien, si te parece... ¿Joy? ¿Dónde estás? ¿Joy? ¿Joy, por qué te escondes?
está ocurriendo? Al instante. No quiero volver a verte más, ¿entendido? No. Un pequeño juego. No pienso jugar contigo. Eso habrá que verlo. Papá. Sí, habrá que verlo. Sí. ¿Qué ocurre?
Espere, enseguida lo aparto. Pero si ya no coge ningún coche. No se preocupe por la lámpara, claro, póngala aquí. Está bien. Tenga cuidado. Espere. Disculpe, estoy algo nerviosa. ¿Se encuentra bien, Laura? No lo sé, solo trato de salvar lo que aún pueda salvarse. Fijaos en eso. Si no lo viera, no lo creería. No comprendo por qué arman tanto jaleo, son bastante tontos. ¿Qué hará esa gente en la puerta? Me trae sin cuidado. Si Joy se imagina que va a escaparse sin ser castigado, se equivoca. Todavía tenemos que aclarar algo entre nosotros. De modo que hemos de movernos y rápido. Espere, ¿a dónde va? Deténgase, no puede pasar por aquí. ¿Qué te parece? Asombroso, ¿eh? Lo están investigando todo. Los de allá arriba son técnicos de la compañía telefónica. En los últimos 3 días apenas han dormido unas horas. En las cabinas estarán algunos colegas. Tomarán nota de todo cuando estemos desarrollando los test. Doctora Hayden, ¿qué es lo que ocurre? Esta invasión no era lo convenido. Usted será su profesor. ¿Cómo estás? No tardarán en reunirse en este jardín toda la ciudad. No se preocupe. Tenemos cierta experiencia. Hemos bloqueado todos los accesos. ¿Ha observado últimamente algún cambio en el pequeño? Oh, no. No puedo recordar. Scooter, baja de ahí. ¿No alguna enfermedad? No que yo sepa. Bueno, sí, ha estado resfriado. ¿Resfriado? ¿Resfriado? Estamos preparados. El análisis del test será todo. Es un caso interesante. Tortuga Águila, hemos ocupado el puesto de observación 1. Empezá la maniobra de diversión. Ha dado resultado. Vamos. Espero que no te sientas demasiado incómodo. Por desgracia, tiene que ser así. Ahora escucharás una cinta. Oirás exactamente todo lo que sucedió hace 5 noches a las 20:45. ¿De acuerdo, Joy? ¿Podéis empezar? Pon la grabación. ¡Márchate! ¿Me has oído? ¡Déjame en paz! No quiero que hagas daño a mi mamá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! Ahora estamos en el puesto de observación número 2. ¿Pero qué me ha colocado encima, idiota? Yo no soy ningún cubo de basura. ¿Por qué no gritas un poco más? Vaya, ¿has visto a ese tipo? Seguramente es de la CIA. ¿Sí? Pero sí es un timbejo. ¡Cuidado! Uy. Tengo los análisis del chico computerizados. Bien, ¿todo está bajo control? No está nada claro. Y todo indica que el centro de la perturbación era esta casa. ¿Qué ocurrió? Tu madre me ha contado que desde hacía días no hablabas con ella. Puede que no me creas, pero te aseguro que he tenido la suerte de hablar con gente que, como tú, tiene dones especiales. La gente corriente no os comprende. Os tiene miedo. Aunque yo diría que el temor parte de ellos, porque os ven distintos. Sin embargo, vuestro don es una suerte para nosotros. Sois la demostración palpable de que la muerte, tal como la conocemos, no existe. Hace un momento recorrí tu casa y me llamó la atención algo extraño. No vi un solo juguete por ningún lado. Además, tu profesor me ha contado las cosas más extraordinarias sobre ese particular. ¿Conoces lo sucedido? Yo adivino los peligros que acechan, pero tú puedes dominarlos siempre que los conozcas. Están por todas partes. ¿Qué estarán haciendo en el tejado? Llama a la base. De acuerdo. Cuartel general, ¿me oís? Todo está tranquilo. Hemos ocupado nuestro puesto de observación más adelantado y seguimos a la espera. Cambio. ¿Qué está ocurriendo? Hay una interferencia en la comunicación. Atención.
Hemos capturado a un agente enemigo. Ahora no tenemos tiempo. Déjala marchar. Ya lo has oído. Márchate. Directamente en el centro del apoyo rebelde para que Joy Collins caiga en nuestro poder. Exijo de todos total entrega. Bien, y ahora pasemos a la estrategia a seguir. Hombre Araña, te harás cargo del flanco izquierdo. Robin y Águila Dorada ocuparán el flanco derecho. Mis hombres y yo avanzaremos directamente por el centro. ¿Alguna pregunta? Bien. Que la fuerza esté con nosotros. ¡Que la puerta esté con nosotros! De acuerdo, entendido. Todo está dispuesto. Mira quién viene. Atención, cuartel general. La madre de Joy sale de la casa. El profesor la está siguiendo. Sí, ¡Laura! Sally va a entrar en la casa. ¿A dónde vas? ¡Maldita sea! ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis ahí? ¡Al ataque! niña, ¿a dónde vas? Joy, quieren cogerte prisionero. Van a llegar aquí de un momento a otro. Vamos, corre, debemos darnos prisa. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se nos lleva? Joy, tienes que hacer alguna cosa. Es imposible. ¿Por qué no? No puedo. ¡Esto es una locura! Te lo ruego, Joy, tienes que hacer algo. Está bien, pero por última vez. ¿De dónde salen? Ni idea. Deberíamos hacer algo. Salvemos el instrumental. ¿Qué vas a hacer, Joy? Jugar el juego. El ordenador se ha vuelto loco. Esperad un momento. Thank you.
Entiendo perfectamente que huyera. Francamente, fue demasiado para usted. Pero ahora el muchacho la necesita. Regresemos. Sí. Cuando todo haya pasado, debería alejarse por algún tiempo con el muchacho. Los dos lo necesitan. Espero que para entonces haya pasado todo. Me ocuparé de que así sea. Pero si su padre no está muerto, es un espíritu. Cuando uno muere, no está realmente muerto. El alma abandona el cuerpo y va a un mundo maravilloso. Si cuento una historia así en mi casa, me tomarán por loco. No, no lo harán. Perdone, pero mi amigo sueña. Sí, eso, ríete y ya verás lo que te ocurre. Verá, Laura, yo... Dios mío. He perdido mi osito de peluche. Basta de fotos. Joy, lo único que deseamos saber es si te dejas llevar por tus sensaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Calma. Solo queremos saber si tú lo deseas o sucede sin más, pequeña. Simplemente. Verás. Enseguida me ocupo de ti. ¿Cómo empieza y cuáles son tus sensaciones? ¿De acuerdo? Yo no lo sé. Únicamente le dije a Joy que hiciera algo. No recuerdas nada más, Sally. Dinos tu nombre completo. Déjale en paz. Está claro que no quiere decir nada. Inténtelo usted, Sandy. Vamos, ¿cómo te llamas? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Márchense! Bueno, ¡vamos! ¿No me han oído? Joy, ¿cómo estás, hijo? No debí dejarte solo. Dime, ¿qué han hecho contigo? Le están haciendo muchas preguntas. ¿Les digo que se vayan? ¿Es lo que quieres? Bien, vuelvo enseguida. ¿Qué sucede? Se lo han llevado. Tenemos que advertirles. Aquí está la gente, amigos. Hacen un santiamén hasta que Joy hizo de las suyas. Me parece una mala pasada que no podamos contárselo a nadie, ¿no os parece? Sí, lo que pagarían por una historia así los de la televisión. Todos hemos dado nuestra palabra de honor, de modo que atengámonos a ella y guardemos silencio. Sí, te conviene. ¡Mamá, mamá! ¡Tu bullador! ¡Vamos, dale! Conectado este trasto. Lo ha hecho solo. ¡Sacamos de aquí! ¡Está dando un paso! Sí, pero ¿por dónde salimos? ¡Vamos, vamos! Por ahí otra escalera. ¿Estáis locos? Ni a la fuerza conseguiríais hacerme entrar ahí. Entonces quédate, bola de grasa. Y con cuidado.
techo se ha hundido. Está muy oscuro. Espera un momento. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? No lo sé. Nos dividiremos. Vosotros tres, id por ahí. Dios mío, Martin tiene que estar en alguna parte. Tranquilízate, Laura. No puede haber ido demasiado lejos. Lo encontraremos. Le prometí que toda esta gente se marcharía. Echa un vistazo detrás de la casa. A los momentos. Por este sector no hay nada. Atención, coche patrulla 101 inspeccionando el sector C. Sin novedad. Está bien, seguid buscando. Davis, es para usted. Sí. Está inspeccionando el sector norte. Sí, ¿qué hay? Se han presentado más padres informando que sus hijos no han regresado a casa. Trate de calmarlos. Voy para allá.
hidrante. Señora, me han informado que se han perdido más niños. Gordinflón, encontraremos la salida. Tienen que estar muy cerca. Sígueme. Chicos, parece que alguien viene. Tengo miedo. ¿Por qué no nos largamos? Cállate. Veamos. ¿Cómo nos habéis encontrado? Enséñanos la salida. No hay ninguna salida. ¿Quién tiene el muñeco? Fijaos en eso. Tiene tanto poder. Es microbio. No me das ningún miedo. Por favor, tienes que ayudarnos a salir de aquí. Dile que nos deje en paz. Joy, ¿con quién estás hablando? Vamos, lárgate. Apártate de mi vista. Cierra el pico. Tienes que ayudarnos, ¿me oyes? ¿Puedes entenderme? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? No te he visto nunca en este lugar. Somos sus prisioneros. Ayúdanos a salir. Nunca saldréis, os lo prometo. Es preciso que yo os ayude. Tienes un buen amigo. Te protegerá y vendrá en tu ayuda. ¿Ves la puerta? Marchaos por ella. No temáis. Salid. ¡Joy, no cruces la puerta! ¡Detened a ese maldito! ¡Joy, no lo hagas, te lo ruego!
No se le ha suministrado ningún medicamento. ¿Presión sanguínea? Bajando. ¿Todo dispuesto para el electrocardiograma? Listo, doctor. Deprisa, la sonda. El pulso está muy débil. ¿Podemos conectar? Oxígeno. Vamos, daos prisa. Suero. ¿Dónde está el electro? Es cuestión de un momento. Vamos a necesitar atropina. Bien, Bernie, ¿y qué pasó luego? Se hundió todo el techo. ¡Bumba! Echamos a correr, pero no podíamos salir. ¿Qué os lo impedía? Lo intentamos todo, pero había muchas puertas y un horrible monstruo muy grande con asquerosos ojos amarillos. ¿Y después qué viste? Una hamburguesa. Jamás había visto una tan grande. Era como una montaña. ¿Estás seguro? Claro, estoy cansado de comerlas. ¿Qué fue lo que viste? Está bien, pero es increíble. Vamos, dínoslo. A Darth Vader. ¿Se pondrá bien? Claro que sí, Sally, cuéntame lo que viste. Le avisé de que no entrara, pero él no hizo caso.
A lo mejor no quería estar con nosotros. ¿Por qué crees eso? Había una luz maravillosa. ¿Una luz? ¿Qué clase de luz? Parecía que hubiera salido el sol. ¿A cuánto está de presión sanguínea? Pulso 20, presión sanguínea 70-90. Adrenalina 5 miligramos, rápido. Pulso 10. Respiración muy débil. Vamos, 10. Adrenalina 5 miligramos. ¿Cuántas pulsaciones? Casi imperceptible. Sigamos con el electroshock. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Preparo ya. 5, ahora. ¿Cómo sigue el pulso? No tiene. Seguir con el electro. Vamos. 9, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 2, ya. 4, ahora. ¿Cómo sigue? Aún no le encontramos el pulso. Vamos, vas a conseguirlo. Sigue luchando. Vamos, hoy. Tienes que luchar. 1, 2, 3, 4, 5. Pulso. No hay. Vamos, hoy. Tienes que conseguirlo. Maldita sea. 1, 2, 5 pulsaciones. 4, 5. Vamos. Reacciona. Ya chupamos. Es inútil. Sí, enseguida viene. Para usted. ¿Qué pasa? No, ya lo he mirado yo. Guarden silencio. El chico ha muerto. ¿Podemos verle por última vez? Nos portamos muy mal contigo. Estamos arrepentidos. Si estuvieras aún con nosotros, te hubiéramos elegido como nuestro jefe. No hubiéramos podido encontrar uno mejor. Ahora ya no necesito esto. Laura, si necesitas algo,
No dude en pedírmelo. Cuidaré de Charlie, te lo prometo. Debéis iros. ¿Y ahora qué hacemos? Recoger nuestras cosas y marcharnos.
Laura, si necesitas algo, no dude en pedírmelo. Gracias. Cuidaré de Charlie, te lo prometo. Debéis iros. ¿Y ahora qué hacemos? Recoger nuestras cosas y marcharnos. Bueno, esta mañana se quejaba un poco de dolor de garganta. Por ese motivo le he dejado en la cama. Acabo de verle en el jardín jugando con un par de niños. Son tremendos. Ay, qué torpe soy. Tome esto. Gracias. No hacían nada malo. ¿Ha meditado sobre mi proposición? ¿Qué proposición? Acudir a un psicólogo infantil. Disculpe, será mejor que dejemos el tema para otra ocasión. Creo que... ¿Qué ha pasado? Será mejor que no se preocupe por mi hijo. Yo me ocuparé de él. Increíble. ¿Pretende acaso afirmar que Joy, un muchacho, puede entrar en contacto con los difuntos? Para Joy, Peter no está realmente muerto. Pero ¿cómo habla con él? Muy sencillo, a través del teléfono. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. ¿Mm? Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego. La verdad, no entiendo qué quiere decir, pero me preocupa mucho. Vámonos. Espere un momento. Juraría que dejé el muñeco aquí. ¿Muñeco? Sí, el que encontré en el jardín. Me mataré. ¿Por qué no nos esperaste? Eso no cambia las cosas. Jamás había visto algo igual. Un
una sola mirada y ¡bum! Han explotado. ¿Quieres decirme cómo se lo explico a mi hermano? Porque es bastante increíble, ¿no crees? Ahora no te irás a poner a llorar. Claro, como a ti te da igual. ¿Qué os parece si secuestramos a Joy? ¡He venido! ¡He descubierto algo! ¡Rápido! ¡Hay que bajar a un sótano! ¿No tienes miedo? ¿Qué cosas tienes? Bajemos, hemos de explorar a fondo. Oye, está muy oscuro. Esperad, tengo un encendedor. Aquí hay una caja con vela. Dame una. Este es un super escondrijo. Hay que tratar de penetrar directamente en el centro del apoyo rebelde para que Joy Collins caiga en nuestro poder. Exijo de todos total entrega. Bien, y ahora pasemos a la estrategia a seguir. Hombre araña, te harás cargo del flanco izquierdo. Robin y Águila Dorada ocuparán el flanco derecho. Mis hombres y yo avanzaremos directamente por el centro. ¿Alguna pregunta? Bien. ¡Que la fuerza esté con nosotros! ¡Que la fuerza esté con nosotros! De acuerdo. Entendido. Todo está dispuesto. Mira quién viene. Atención, cuartel general. La madre de Joy sale de la casa. El profesor la está siguiendo. ¡Laura! Sally va a entrar en la casa. ¿A dónde vas? ¡Maldita sea! ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis ahí? ¡Al ataque! niña, ¿a dónde vas? Joy, quieren cogerte prisionero. Van a llegar aquí de un momento a otro. Vamos, corre, debemos darnos prisa. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se nos lleva? Joy, tienes que hacer alguna cosa. Es imposible. ¿Por qué no? No puedo. ¡Esto es una locura! Te lo ruego, Joy, tienes que hacer algo. Está bien, pero por última vez. ¿De dónde salen? Ni idea. Deberíamos hacer algo. Salvemos el instrumental. ¿Qué vas a hacer, Joy? Jugar el juego. Todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego. La verdad, no entiendo qué quiere decir, pero me preocupa mucho. Vámonos. Espere un momento. Juraría que dejé el muñeco aquí. ¿Muñeco? Sí, el que encontré en el jardín. Ya te lo he dicho, han quedado destrozados. Maldita sea, y nos los habían prestado. Mi hermano me matará. ¿Por qué no nos esperaste? Eso no cambia las cosas. Jamás había visto algo igual. Una sola mirada y ¡bum! Han explotado. ¿Quieres decirme cómo se lo explico a mi hermano? Porque es bastante increíble, ¿no crees? Ahora no te irás a poner a llorar. Claro, como a ti te da igual. ¿Qué os parece si secuestramos a Joy? ¡He venido!
explorar a fondo. Oye, está muy oscuro. Esperad, tengo un encendedor. Aquí hay una caja con vela. Dame una. Este es un súper escondrijo. Fijaos en eso. ¡Guau! ¡Wow! Me parece que el techo se va a hundir de un momento a otro. ¡Eh! ¡Mirad lo que hay! ¡Una máquina con muñecos autómata! Será divertidísimo. Prueba a ver si funcionan todavía. Vamos, a lo mejor podemos conectarla. Joy, vamos a cenar enseguida. Es como andar por la ciudad. Por favor, dile que no toque mis cosas. Joy, ¿qué significa esto? Vamos, siéntate a la mesa. Solo lo estaba mirando. Martín. Joy, nos vamos dentro de media hora. Saber por qué no has asistido hoy a la escuela. Tenemos que ir a casa de mi tía Jessica. Es una lástima. De veras. Encantada. Menudo cobarde estás hecho. ¿Por qué hace ese ruido? Intenta decir algo. Vamos, no me vengas con cuentos. ¿En serio? ¿Es cierto? ¿A qué
qué viene eso de jugar con petardos? No hemos sido nosotros, ha sido Joy. ¿Cómo ha entrado aquí? Discúlpeme, la puerta estaba abierta, oí la radio y... Verá, Joy no ha venido hoy a clase y, claro, he decidido venir a verla. Bueno, esta mañana se quejaba un poco de dolor de garganta. Por ese motivo le he dejado en la cama. Acabo de verle en el jardín jugando con un par de niños. Son tremendos. Ay, ¡qué torpe soy! Tome esto. Gracias. No hacía nada malo. ¿Ha meditado sobre mi proposición? ¿Qué proposición? Acudir a un psicólogo infantil. Disculpe, será mejor que dejemos el tema para otra ocasión. Creo que... ¿Qué ha pasado? Será mejor que no se preocupe por mi hijo. Yo me ocuparé de él. Increíble. ¿Pretende acaso afirmar que Joy, un muchacho, puede entrar en contacto con los difuntos? Para Joy, Peter no está realmente muerto. Pero, ¿cómo habla con él? Muy sencillo, a través del teléfono. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego... La verdad, no entiendo qué quiere decir, pero me preocupa mucho. Vámonos. Espere un momento. Pero... Les está bien empleado. ¿A qué viene eso de jugar con petardos? No hemos sido nosotros, ha sido Joy. ¿Cómo ha entrado aquí? Discúlpeme, la puerta estaba abierta, oí la radio y... Verá, Joy no ha venido hoy a clase y, claro, he decidido venir a verla. Bueno, esta mañana se quejaba un poco de dolor de garganta. Por ese motivo le he dejado en la cama. Acabo de verle en el jardín jugando con un par de niños. Son tremendos. Ay, ¡qué torpe soy! Tome esto. Gracias. No hacía nada malo. ¿Ha meditado sobre mi proposición? ¿Qué proposición? Acudir a un psicólogo infantil. Disculpe, será mejor que dejemos el tema para otra ocasión. Creo que... ¿Qué ha pasado? Será mejor que no se preocupe por mi hijo. Yo me ocuparé de él. Increíble. ¿Pretende acaso afirmar que Joy, un muchacho, puede entrar en contacto con los difuntos? Para Joy, Peter no está realmente muerto. Pero, ¿cómo habla con él?
Muy sencillo, a través del teléfono. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joey, parece que le obliga a practicar un juego. La verdad, no entiendo qué quiere decir, pero me preocupa mucho. Vámonos. Espere un momento. Brendan, creí que se había recuperado. Si no, no le hubiera mandado a la escuela tan pronto. Le falta su padre, ese es el problema. Sí, lo sé. Y hay algo más. Los niños se burlan de él porque asegura que habla con su padre por teléfono. ¿Eso es lo que dice? Sí, así es. Al parecer no fueron casos aislados. A su vecino le sucedía lo mismo. Hacia las 22 horas, toda la red telefónica de Virginia Beach se vio bloqueada durante más de media hora. Bien, pasemos a... ¿Joy? Tendremos mañana. Según los últimos datos, será un día delicioso. Cielo azul, sol, y al anochecer tal vez aparezcan algunas nubecillas. La temperatura... ¡Joy! No te preocupes, Scooter. Charlie no te hará nada, viejo cobarde. Seguro que no viene porque se ha caído. Joey, ¿qué haces allá arriba? No tardes, vamos a cenar enseguida. Quieto, Scooter, no pasa nada. Con cuentos. ¿En serio? ¿Es cierto? ¡Te hemos traído un amigo, Joey! ¡Charlie, van a por ti! ¡Charlie, van a por ti! ¿A qué estáis jugando? Eso de jugar con petardos. No hemos sido nosotros, ha sido Joey.
¿Cómo ha entrado aquí? Discúlpeme, la puerta estaba abierta, oí la radio y... Verá, Joy no ha venido hoy a clase y, claro, he decidido venir a verla. Bueno, esta mañana se quejaba un poco de dolor de garganta. Por ese motivo le he dejado en la cama. Acabo de verle en el jardín jugando con un par de niños. Son tremendos. Ay, ¡qué torpe soy! Oh, tome esto. Gracias. No hacía nada malo. ¿Ha meditado sobre mi proposición? ¿Qué proposición? Acudir a un psicólogo infantil. Disculpe, será mejor que dejemos el tema para otra ocasión. Creo que... ¿Qué ha pasado? Fijaos en eso. ¡Guau! Me parece que el techo se va a hundir de un momento a otro. ¡Eh! ¡Mirad lo que hay! ¡Una máquina con muñecos autómata! Será divertidísimo. Prueba a ver si funcionan todavía. Vamos, a lo mejor podemos conectarla. Joy, vamos a cenar enseguida. Es como andar por la ciudad. Por favor, dile que no toque mis cosas. Joy, ¿qué significa esto? Vamos, siéntate a la mesa. Solo lo estaba mirando. Martín, ¿quiere darme su plato? Martín, su plato. Claro. Joy, acércame tu plato. Dios mío, ¿ha visto eso? Joy, nos vas a dar la cena. Joy... Joy, deja eso y empieza de una vez a comer. Tu madre y yo creemos que lo mejor para ti es que vuelvas mañana a la escuela. ¿Qué te parece? Hijo, te están preguntando. No pienso volver a la escuela. No debes preocuparte por los otros niños. Creo que lo mejor para ti sería... Bueno, me refiero a... Que nadie se opone a que tengas tus pequeños secretos. Joy, lo que Martin quiere decir es... que hay que poner fin a esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿me das tu palabra? Martin, se le enfría la cena. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? Me he quemado la mano. Joy, ¿qué has hecho? Venga, tiene que meter la mano en agua helada. Duele horriblemente. A ver, no. Aquí. Traeré cubitos de hielo. ¿Estás segura de que ha sido Joy? ¿Quién si no? Una vez leí que fenómenos parecidos se presentan con el electro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora. ¿Cómo sigue? Aún no le encontramos el pulso. Vamos, Joy, vas a conseguirlo. Así que le echamos. Vamos, Joy. Tienes que echar. 1, 2, 3, 4, 5. Pulso. No hay. Vamos, Joy. Tienes que conseguirlo. Maldita sea. 1, 2, 5, 3, 4, 5. Vamos. Reacciona, Joy. Ya chupamos. Es inútil. Sí, enseguida viene. Para usted. ¿Qué pasa?
Guarden silencio. El chico ha muerto. ¿Podemos verle por última vez? Tienes que ayudarnos, ¿me oyes? ¿Puedes entenderme? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? No te he visto nunca en este lugar. Somos sus prisioneros. Ayúdanos a salir. Nunca saldréis, os lo prometo. No es preciso que yo os ayude. Tienes un buen amigo. Te protegerá y vendrá en tu ayuda. ¿Ves la puerta? Marchaos por ella. No temáis. Salid. ¡Joy, no cruces la puerta! ¡Detened a ese maldito! ¡Joy, no lo hagas, te lo ruego! Ah. ¡Joy, quédate con nosotros! ¡Papá! ¡No, Joy, vuelve! ¡Maldito seas! Saber por qué no has asistido hoy a la escuela. Tenemos que ir a casa de mi tía Jessica. Es una lástima.
De veras. ¿Ves lo que está haciendo? Está enterrando algo. Bueno, parece que al fin se van. ¡Eh, Charlie! Charlie, ¿dónde te has metido? Vaya, estáis aquí. Os presentaré. Este es Charlie y esta es Sally. Encantada. Menudo cobarde estás hecho. ¿Por qué hace ese ruido? Intenta decir algo. Vamos, no me vengas con cuentos. ¿En serio? ¿Es cierto? ¡Te hemos traído un amigo, Joy! Eso de jugar con petardos. No hemos sido nosotros, ha sido Joy. Sí, enseguida viene. Para usted. ¿Qué pasa? Guarden silencio. El chico ha muerto. Thank you.
podemos verle por última vez. Bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te propones? Un pequeño juego. No pienso jugar contigo. Eso habrá que verlo. Papá. Sí, habrá que verlo. Sí. ¿Qué ocurre? Joy, vamos a cenar enseguida. Es como andar por la ciudad. Por favor, dile que no toque mis cosas. Joy, ¿qué significa esto? Vamos, siéntate a la mesa. Solo lo estaba mirando. Martín, ¿quiere darme su plato? Martín, su plato. Claro. Joy, acércame tu plato. Dios mío, ¿ha visto eso? Joy, nos vas a dar la cena. Joy... Joy, deja eso y empieza de una vez a comer. Tu madre y yo creemos que lo mejor para ti es que vuelvas mañana a la escuela. ¿Qué te parece? Hijo, te están preguntando. No pienso volver a la escuela. No debes preocuparte por los otros niños.
creo que lo mejor para ti sería... Bueno, me refiero a... Que nadie se opone a que tengas tus pequeños secretos. Joy, lo que Martin quiere decir es... que hay que poner fin a esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿me das tu palabra? Martín, se le fría la cena. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? Me he quemado la mano. Joy, ¿qué has hecho? Venga, tiene que meter la mano en agua helada. Duele horriblemente. A ver, no. Aquí, traeré cubitos de hielo. ¿Estás segura de que ha sido Joy? ¿Quién si no? Una vez leí que fenómenos parecidos se presentan durante la pubertad. ¿Pubertad? Si tiene 9 años. Ella lo ha descubierto todo. Una broma bastante macabra. Es evidente que no aceptan a Joy. Que yo sepa, no tiene amigos. Lo he intentado todo sin conseguir nada. No lo comprendo. Creí que se había recuperado. Si no, no le hubiera mandado a la escuela tan pronto. Le falta su padre. Ese es el problema. Sí, lo sé. Y hay algo más. Los niños se burlan de él porque asegura que habla con su padre por teléfono. ¿Eso es lo que dice? Sí, así es. Domicilios de la ciudad sonó el teléfono intermitentemente. Al parecer no fueron casos aislados. A su vecino le sucedía lo mismo. Hacia las 22 horas, toda la red telefónica de Virginia Beach se vio bloqueada durante más de media hora. Bien, pasemos al tiempo que tendremos mañana. Según los últimos datos, será un día delicioso. Cielo azul, sol, y al anochecer tal vez aparezcan algunas nubecillas. La temperatura... ¡Joy! No te preocupes, Scooter. Charlie no te hará nada, viejo cobarde. Seguro que no viene porque se ha caído. Joy, ¿qué haces allá arriba? No tardes, vamos a cenar enseguida. Quieto, Scooter, no pasa nada. Lista.
sigamos adelante, la encontraremos. Mierda, si por lo menos supiéramos dónde estamos. ¡Quiero irme a casa! Vamos, sigamos buscando por ahí. ¡Joy! ¡Joy! ¡Responde! Dios mío, Martin tiene que estar en alguna parte. Tranquilízate, Laura. No puede haber ido demasiado lejos. Lo encontraremos. Le prometí que toda esta gente se marcharía. Echa un vistazo detrás de la casa. A los aposentos. Por este sector no hay nada. Atención, coche patrulla 101 inspeccionando el sector C. Sin novedad. Está bien, está seguid buscando. Davis, es para usted. Sí. Quizá inspeccionando el sector norte. Sí, ¿qué hay? Se han presentado más padres informando que sus hijos no han regresado a casa. Trate de calmarlos. Voy para allá. Es desesperante. Señora, me han informado que se han perdido más niños. Es un espíritu. Cuando uno muere, no está realmente muerto. El alma abandona el cuerpo y va a un mundo maravilloso. Si cuento una historia así en mi casa, me tomarán por loco. No, no lo harán. Perdone, pero mi amigo sueña. Sí, eso, ríete y ya verás lo que te ocurre. Verá, Laura, yo... Basta de fotografías. Joy, lo único que deseamos saber es si te dejas llevar por tus sensaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Calma. Solo queremos saber si tú lo deseas o sucede un momento, sin más, simplemente. Verás, enseguida me ocupo de ti. ¿Cómo empieza y cuáles son tus sensaciones? ¿De acuerdo? Yo no lo sé, únicamente le dije a Joy que hiciera algo. No recuerdas nada más, Ali. Dinos tu nombre completo. Déjale en paz, está claro que no quiere decir nada. Inténtelo usted, Sandy. Vamos, ¿cómo te llamas? ¿Qué hacen ustedes aquí? Márchense. Bueno, vamos. Vamos. ¿No me han oído? Joy, ¿cómo estás, hijo? No debí dejarte solo. Dime, ¿qué han hecho contigo? Le están haciendo muchas preguntas. Les digo que se vayan. ¿Es lo que quieres? Bien, vuelvo enseguida. ¿Qué sucede? Se lo han llevado. Tenemos que advertirles. Ha sido muy divertido. Ya lo creo, cómo corría la gente. Aquí estarás entre amigos. En un santiamén hasta que yo hizo de las suyas. Me parece una mala pasada que no podamos contárselo a nadie, ¿no os parece? Sí, lo que pagarían por una historia así los de la televisión. Todos hemos dado nuestra palabra de honor, de modo que atengámonos a ella y guardemos silencio. Sí, te conviene. Mamá, mamá. Te voy a dar. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Una más! ¡Dale fuerte! ¡Dale! Este trasto. Lo ha hecho solo. ¡Sacamos aquí! ¡Está hablando con Paco! Sí, pero ¿por dónde salimos? ¿A nadie no os parece? Sí, lo que pagarían por una historia así los de la televisión.
Todos hemos dado nuestra palabra de honor, de modo que atengámonos a ella y guardemos silencio. Sí, te conviene. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tu bullador! ¡Vamos! ¡Vamos! Conectado este trasto. Lo ha hecho solo. ¡Sacamos aquí esta nada de un pato! Sí, pero ¿cómo te sale? Nos dividiremos. Vosotros tres, id por ahí. Joy, no podemos entrar ahí. Hemos de hacerlo. No es por ahí, chicos. Venid conmigo. Vamos a cenar enseguida. Quieto, Scooter. No pasa nada. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso?
¿Joy? Charlie, cálmate de una vez. ¿Cómo has podido resistirlo, amigo? Estarás mejor a mi lado que en el cuarto de los trastos viejos. ¿Scooter? Joy.